La bruja muerta estaba con su gato huevo en la casa negra, la alfombra era negra y todo era negro. Y el gato. La bruja muerta no vio a su gato y después se tropezó con él. No sé qué pasó acá. Salió otra cosa y no. ¿Era este el tuyo? Que se sienta ahí, espera un poquito. Así quedó el anterior. Seguía grabando. Fue lo corto. Cuando el gato de Berta se sentaba en el sillón y estaba despierto, Berta lo podía ver, pero cuando Bepo se quedaba dormido, Berta no lo ve, y entonces se sentaba sobre Bepo. Berta se cansó, agarró su varita, la agitó 5 veces y abracadabra. Bepo ya no era negro, era verde brillante. Estuviera donde estuviera, lo podía ver. Si estaba en la alfombra, lo podía ver. Si estaba en el sillón, también lo podía ver. Cuando Bepo. Cuando abrió el jardín, Berta no lo pudo ver, entonces se tropezó y cayó en un arbusto. Berta se enojó mucho y convirtió a Bepo de todos colores. Tenía color negro en la cabeza, el cuerpo amarillo, la cola rosada y las patas violetas. Bepo se veía ridículo y se subió a un árbol y hasta los pájaros se reían de él. Pasó una noche que Berta no lo veía a Bepo y Bepo no se bajaba del árbol. Pasó la noche y Bepo seguía pasando ahí. Berta lo convirtió en su mismo color de negro y lo bajó contento del árbol. Berta agitó su varita, dijo las palabras mágicas, abracadabra, convirtió en la casa en multicolor. Ahora el techo estaba colorado, las paredes amarillas, una puerta también colorada, los sillones blancos. El baño también era blanco, las cortinas eran negras. Ahí está. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me gustaron todas las partes. ¿De qué te gustó? Del cuento de la bruja, ¿verdad? Sí. Me gustaron todas. ¿Y por qué? Porque
Fueron todas graciosas, divertidas. Bien. Me gustaron mucho. ¿Quién más? ¿Qué enseñanza te deja el cuento a ti? Sí. Me deja un mensaje por la vista porque ves verde y ves pozo la vista. Bien, precioso. ¿Qué enseñanza les deja el cuento la bruja verde a ustedes? Sí. Que nunca tienes que dejar un amigo porque sí, porque siempre se esconde y no lo puede ver. Porque siempre. Porque puedes cambiar el color de la casa y poder pintar la casa y lo puedes ver en donde sea. Bien. ¿Allá la compañera? No cambiar al amigo porque tiene que ser como es, ¿cierto? Y cuando cambiaba Berta de color a su amigo, ¿qué le pasaba? Siempre tenía que... Tenía problemas. Entonces... Además, eso se ponía triste. Ah, ahí está, sí. Ahí está. Los amigos tienen que, tenemos que aceptarlos como son, ¿no es cierto? Con el color que sea, ya sean mascotas o nuestros amigos, personas. Sí. ¿Les gustó leer el cuento en código QR? ¿Sí? Porque el código vendría a ser como letras, ¿no es cierto? Pero otra forma de leer. ¿Ya? ¿Han visto códigos en otro lado? Sí, todo. Crea 2 es en la plataforma donde subimos. Sí. En un lugar cuando compras algo. Muy bien, en las boletas también están los códigos.